La verdad que muy productiva la reunión, nos vamos con, tomamos nota de, para hacer propuestas también de trabajo, a pesar de lo que se planteó, el tema de un registro de guías de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un tema bastante importante, estuvo también la Asociación de Guías, nosotros con los guías de la Dirección de Turismo, y otro tema, la verdad que muy, muy importante, el día de la creación del día del informante turístico, un pilar importantísimo en la, en todo lo que es el, en las acciones del turismo. Son los primeros, las primeras, los primeros rostros que ve el turista cuando llega a la ciudad, así que también para fortalecer lo que es el equipo de informante turístico de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con un día específico que es el 18 de diciembre para festejarlos y para agradecer todo lo que hacen hace muchos años por la ciudad. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que hay una política de expansión turística de San Salvador de Jujuy, que en un tiempo solo era ciudad de paso, pero en los últimos años ha comenzado a demostrar que es una ciudad donde se está pernoctando. Así es, con nuevas propuestas, con todo lo que es servicios acorde a la circunstancia, a lo que pide el turista. Se trabajó mucho en todo lo que es época de pandemia en el turismo natural, el turismo de cercanía a la ciudad y bueno, particularmente turismo regional que se fortaleció y ahora con la apertura de las fronteras también apuntando al turismo internacional. Hemos tratado diversas propuestas, diversos proyectos que han sido presentados, que han tomado estado parlamentario en las últimas sesiones y particularmente atinentes a la órbita del turismo, de la cultura también. Y es así como hemos recibido la visita de representantes de la Asociación de Guías y en una segunda parte, representantes también del área de informantes turísticos por el proyecto que se ha presentado respecto a la celebración de su día. Bueno, en la primera parte de la reunión está la posibilidad de crear un registro de guías de turismo municipal. Esto se está evaluando. Se ha realizado un primer encuentro para justamente abrir el diálogo y ver las distintas posibilidades, las distintas voces y opiniones para poder evaluar cómo va a ser ese trabajo en proceso. Y también los informantes turísticos tan importantes para que tengan su día. Así es, los informantes turísticos son quienes día a día, a partir de su situación justamente de trabajo en la Dirección de Turismo, son quienes establecen ese primer contacto como anfitriones de la ciudad, son quienes representan a la ciudad, quienes informan en los distintos puntos de información turística. Es por eso que nos pareció muy importante estar atentos a esta iniciativa y recibirlos y que nos cuenten su experiencia cotidiana y también poder trabajar en ese proyecto y en ese gesto hacia ellos, que es también un agradecimiento de la ciudad por su compromiso y por su trabajo cotidiano, recibiendo a quienes visitan San Salvador de Jujuy y también a la ciudadanía, que muchas veces se acerca para recabar información, para hacer diversas consultas.